Hoy les voy a enseñar a preparar unas rajas con queso fresco. Muy rico y muy sabroso, mamita, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ocupar para esta receta, bueno, mamita? Vamos a ocupar una cebolla picadita. Uh-huh. Mira, ya la tengo picadita yo. Dos ajos, dos dientes de ajos. Pues yo le voy a echar 50 pesos de queso fresco. Muy bien. Me siento como, ay, como 600 gramos. Sí, es algo. Es que ahí donde voy está bien económico. Sí, ¿verdad? Sí. Le vamos a echar tres tomatitos y pues sal y su pimienta. ¿Y las rajitas? Consomé. Y la rajita que no falte. La rajita de canela. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Lo primero que es, vamos a echarle el tomate. La cebolla, please. Primero la cebolla va para el sartén. Y que chille la cazuela. Ya está calentita, ya, ¿verdad? Ah, sí, está. Le vamos a echar sus dos dientes de ajito. Uh-huh. Ya, para que agarre, para que se conozca, mamita, ¿verdad? Aquí, sí, ya lo revolvimos aquí. Pues mientras esto se agarra un poquito su brillito, la cebollita, vamos a empezar a picar el chile. Los chiles, las rajas. ¿Qué viene siendo chiles que, mami, jalapeño? Este es jalapeño. Muy bien. Pues todos los vamos a limpiar así, miren, por la Yo mitad. Yo tengo una duda. A ver. Las semillitas se las quita, se las se deja. Se las quitas. Se porque, tiene que... ajá, es lo que enchila más. Ok. Y a lo mejor para que no te toque algo enchiloso, ¿verdad? Sí, cuando tiene... Pues, ¿no se han dado cuenta, Ples, que cuando tiene la semillita negra es cuando más enchila? Ok, ¿por qué será eso? ¿Te ha tocado? Pues me ha tocado uno muy bravo, pero no me he dado cuenta el color. La semillita es negra. No corro a ver la semilla, sino por un agua o algo para que me... No... Bueno, si te la comes con semillita, pues, cuando sale la semillita. Ah, no, pues con menos razón, porque esa como flagea. Ay, ay, tonto. Con lo que sale. Yo quiero decir algo muy ligerito y tú le sigues. Ay, pues tú empiezas, mañosita. Ay, sí, pero así nomás. Ah, bueno, qué decente. Ay. Bueno, pues aquí ya vamos a empezar a echar los chilitos, ¿eh? Ok. A ver... Unos ya los partí. Uh-huh. Ahí va. Ahí va el chilito para el chilito. Para la cazuela. Fueron cuatro chiles. Sí, mami. Pero yo creo que le vamos a echar tres, ¿verdad, Ira? Es sí, está muy grande. Yo creo que échaselo todos. Está muy grande. Uh-huh. Todo, todo. Y luego sí, son así, en rajita, ¿verdad? Sí, así como a según el tamaño, plebes. Yo sí digo tres chiles y ay, que están muy grandotes estos. Es que siempre nosotros decimos que mi mami, que tú haces las recetas, pero... Que lo bueno y lo que le recomendamos es que le muevan ustedes la receta, ¿verdad, mami? Así es. Ya le echaste todos los chiles, mami. Ahora sí a revolverse, aquí ¿verdad? Sí, ya le eché los chilitos. Uh-huh, ahora sí. De aquí lo vamos una revolcadita. Ahora le vamos a empezar a echar. Pues ya le vamos a empezar a echar el tomatito. ¿De una vez, mami? De una vez. Órale. Tiene centrito, le vamos a echar tantito. Le eché bien poquito aceite ahorita, le vamos a echar otro poquitito nomás. Mi mami es una de las personas que cocina con muy poquito aceite. Ey, no me gusta. Probaran la comida de mi mamá, no tiene mucho aceite, pero pues a pesar de eso, está muy rica. Yo me acostumbré a sí, mami, también a echarle muy poquito aceite. Muy poquito aceite. También no eres muy salada de echarle mucha sal. Eso sí, yo siempre he dicho que es mejor que salga la comida, que le falte un poquito de sal, porque algunos son más saladitos y otros son más desabridos. Es verdad. Pues aquí le vamos a echar tres tomates, plebes. Finamente de saladez, del chiquito. ¿Cómo salado? Saladez, así se llama el tomate. Ah, no sabía. Ah. No sabía. Así como el aguacate jazz, ¿haz de cuenta? Ándale, sí. Todas las verduras como que tiene, como los chiles. Es verdad. Ay, como dije, como los chiles. Como los chiles. Como la Dani que decía. Ay, pues como el señor del tianguis allá que vendía chiles. Ay, ya no lo he visto. Ya no ha ido el señor. Ya no. Bueno, mamita. Aquí va, pues, plebes. Ya le vamos a empezar a echar su pimienta. Sus condimentos. Sus condimentos, porque ya están todas las verduritas aquí. ¿Qué primero como se le echa? Está tapada. Su pimienta. Está como yo, mami. La pimienta. Ay, la este plebe sale con cada cosa. Ay, pero si, a veces, si no fuera por eso, me aburro. Después vamos, me extraña, mañosita. Pues ya sé. ¿Qué vamos mándome? A echarle su consomé. Uh-huh, su consomé. Ya saben, plebes, échenle su sal. Si no le echan de este, échenle sal. Porque viene siendo pues casi lo mismo, nomás que esto le da un poquito más de otro sabor. Uh-huh, muy bueno, bien. Pues aquí le vamos a revolver. Ahora sí, vamos a descansarlo, plebes, como unas
como unos 10 minutos. 10 minutitos. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues aquí vamos a estar. En 10 minutos volvemos, mami, entonces. Sí, aquí va a estar. Ya se están conociendo las verduritas y ya se están cociendo, ¿eh? Órale, pues. Ahí está, pues. Ya está guisadito, plebe, miren. Ya está guisadito. Ya está guisadito. Ya se anda aromatizando la casa, mamita, ¿eh? Ya. Así huele bien rico, ¿verdad? La pura sí. Verdurita. ¿Qué pues más, mamita? Le vamos a echar tantita agüita. Muy bien. Le vamos a echar tantita agüita. Órale. Un chorrito y pues ya saben que hay que echarle el saborcito, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a echarle su tantito de Nor Suiza, uh-huh. Poquito porque ya le habíamos echado antes. Ok. Y ya le vamos a revolver y esa agüita va a quedar así como, es como una cuarta de taza de agua, ¿eh, plebes? Ah, ok, muy bien. Y ese caldito va a quedar así espesito. Ok. Vamos a echarle una latita de granito de elote. De granitos de elote, sí. ¿Pero vamos qué creen? ¿Qué pasó? Yo nunca la había hecho así. Fue una cosa que de repente se nos ocurrió. Así por es. Por eso los ingredientes, no lo dije. Y le dije, no sé, si va a ver más bonito con unos granitos de elote. Eso no, sí. Y hasta le dio color, mami, ¿verdad? Como que revivió, ¿verdad? Y para que aprendan también a que tienen que improvisar de repente, ¿verdad? Sí, de repente es cierto. Así siempre he sido yo. Pero aquí no, aquí casi siempre les digo al principio lo que es. Ajá. Pues mientras ya agarré allí el aquí hierba, vamos a empezar a partir el quesito. Muy bien. Acá pues va. Ese, mamita, que es un queso... Es queso fresco. Es un queso fresco. Un queso fresco. ¿Cómo lo conocen el queso fresco en otros lados, mami? A ver, acuérdense que hay panelas. Panelas, pero panelas es otra cosa, ¿verdad? Sí, viene siendo cuadradita, viene siendo redondita. La que hacen como en un platito, es ¿verdad? Es más blandita. Es más blandita que la panela. Es más blandita que la panela, sí. ¿Cómo que no? Es como cuajada. Bueno, la cuajada parece que es otra. Es otra la cuajada. Es otra. Y el requesón, pues es otro. Es otro. El caso que hay muchos diferentes... tipo de hechuras quesos. De los quesos, ¿verdad, mami? Más aquí, cuando hay ranchos cerquitas, queso fresco, sí, queso de esos, hay muchos. ¿Cuánto te costó este queso de aquí, mami, que tienes aquí en el plato y el que tienes ahí en la ese tabla? Ese me costó 50 pesos. ¿50 por todo ese queso? 50 pesos. La verdad, yo voy a una tienda donde es muy barato. Es muy barato, es cierto. Es muy barato el pollo, el queso. Es más, le mandamos un saludo por allá. ¿Cómo se llama la tienda, mami? No sé, pero dicen que yo voy con el Ever. ¿Con el Ever? ¿Cómo se llama? Edith. Edith. Fíjense, no sé, porque yo toda la gente digo, ay, voy con el Ever, ay, voy con el Ever. Así oigo es yo. Es el chavalo de la tienda, mami. Sí. Ha de ser el dueño, yo no lo conozco. ¿Es cómo se llama, mami? Tiene todo, vea la tienda. La verdad, es como un súper grande. Es un súper, haz de cuenta. Es un súper grande. A mí me gusta más que ir a las tiendas grandes. De esas tiendas que se antojan comprar de hasta de lo que no ocupa. Yo voy y voy por una cosita y salgo con un bolsón. Dinero lo que me hace falta. Es más, sí le compro los dulces también a la Dani. Es muy barato. Es muy barato. Ay, parece que me pagaron. Estoy dando promoción. No, ¿qué sobre, mamita? Bueno, pues aquí ya le vamos a echar el quesito. Va para allá, bueno, va para allá. Sobre, va para adentro. No le eché todo el queso. ¿Cómo la ves? ¿Le echaré todo el queso? Yo creo que con eso de la tabla... ¿Verdad? No te digo que dan dan mucho queso, hay mucho queso. Bueno, vamos a echarle otro pedacito. Otro aquí. Pedacito más. Como que se me antojó, como que se me antojó. Play. Sí, es que está muy rico. Sí, bueno, pues aquí lo vamos a echar. A echar el queso. A echar el queso. Ahí va. Y si hace falta más, hay más. Claro. Porque alcanza. Eso aquí no quedamos. No, hombre. Bueno, pues aquí le vamos a revolver y ya aquí nomás lo vamos a dejar unos 2 minutitos. Dirá, no más, qué chulada. El puro quesito y los chiles, mire, y el. Uy, no. Más, bien poquitos ingredientes, mire. Chéquenlo, plebes. Qué bonito se ve. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Claro. No ocupas claro que más. Eres muy bonito. Eres muy bonita, chiquita. No voy a negarlo, mi hija. Ay, mijo, no me hagas bailar. Bueno, pues lo vamos a tapar. No, más 1 o 2 minutitos se plebe porque el quesito ya listo, ya va a estar. Ya está, ahora la iba a volver. Dale, vale. Y listo, miren. Wow. Ya quedó. Ya quedó, listo. A ver, irá nomás, mami, irá qué nomás. Cosa. Qué bonito se ve, ¿verdad? Y ahora sí, mami, a servirse, a servir. Mamita. Un platito y vámonos recio. ¿Con qué se acompaña, mamita? Con arroz blanco. Uh-huh. Ustedes pueden... Yo voy a taquear. A taquear. Ya he comido mucho arroz blanco. Oye, es que el arroz blanco sirve mucho, ¿no? Para acompañar muchos guisos, ¿no? Sí, y aparte ahorita yo estoy muy con... No como tortilla y con el arroz solo, haz de cuenta que es lo mismo. Andas muy cómodo.
que engordé. Engordé. Y acuérdate que yo no puedo engordar. Andas a dieta, pues. Un poquito, un poquito. Un poquito cuidándote. Nada más. Bueno, pues ahora sí, de aquí nos vamos a servir un buen taco. Pues aquí, Play, ya haciéndome el taquito. El taquito, ingasu. Sí, oye, parece el quesito, parece como si fuera huevo, ¿no? Tipo así porque tiene mucho. Porque está amarillito, sí. Así. Y pues esa salsa, mamita. Esta salsita ya la hice, no sé si la semana pasada, ya la puse ahí en el recetario. En el recetario. Es la salsa con café. Ah, la ya volví que a sabe hacer. Adobadita. Ándale. Oye, por cierto, un recetario por ahí. Ay, divina, ¿verdad? Así, con muchas recetas tuyas y... Las mejores. Bueno, pues vamos a probar, vamos a ver qué tal, a ver. Dale, pues. Yo opino que estaría bueno que mi mami invirtiera, pues, en su tiempo en un recetario y, pues, un precio ahí económico, vea, para la, para la receta que, pues, para los gastos, para el tiempo que se le dedica a todo eso. Pues, a mí se me hace una buena idea. No sé tú. Pero yo no dejo de pensar. Está bien rico, plebes. Ya se le olvidó hasta el tema. ¿Qué tal, mamita? Está enamorado este hombre. Está bien rico. Ay, qué rico, mamita, se me antojó. Ya me dio, ya comí, acabo de comer y ya me dio otra vez hambre, mami. Qué bárbaro, niño. Qué bárbaro. Qué bluto. Pues espero que la hagan, ¿eh? Inténtenla. Está. Y manden foto. Siempre decimos, manden foto. Mamita, pues nos vemos en otro videito más. Qué rico lo estás disfrutando, mamita. Pues algo más que agregar, mami. Vámonos, pues, mamita. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós.